Antes de entrar en mi comentario, yo quiero hacer una, hacer una solicitud. A San Francisco de Macorís, el día 20 de este mes, cumple eh, 246 años de fundado y hay una comisión, como ustedes saben, que hemos estado yendo a los programas de televisión y de radio, en que. Eh, que está realizando una serie de actividades con motivo de la celebración del 246 aniversario de la Fundación de San Francisco. Dentro de esas actividades hay la posibilidad de hacer un concierto de piano con un maestro eh, de piano que está viviendo aquí en San Francisco de Macorís hace poco tiempo, eh, que vino a otro proyecto. Pero el tema está en que si alguien sabe quién tiene un piano de cola, de cola, no semicola ni piano solo, sino piano de cola, los grandotes. Me gustaría que nos informara, puede ser a través de, de los teléfonos de acá, puede ser a través de mi teléfono, 809-856-2894, o a cualquiera de nosotros contactarlo, hasta, contactarlo, hasta Francis también, porque sería interesante que un maestro de piano, que es un, un profesor, escritor de música, bueno una personalidad que está viviendo en San Francisco de Apellido, el maestro Soñé, eh, él está dispuesto a hacer el, el concierto, pero no tenemos un piano de cola. Hasta ahora la gente que tenía piano de cola hemos estado investigando y ya no lo tienen o se han eh, eh, deteriorado. Así que si alguien sabe de eso, pues me hace un Alguien me dijo que Franklin Romero, pero yo no quisiera ni tocar a Franklin. No, en estos momentos. En estos momentos, producto de su situación que tiene un piano de cola, supuestamente. Pero bueno, miren, mi comentario va en la siguiente, en la siguiente línea. Una de las materias con las que yo me inicié en las universidades, eh, recuerdo que la di, la materia que digo en la, en la Universidad Católica, bueno, la Universidad Nordestana, que era en ese tiempo, no era todavía católica, eh, yo di la materia Derecho Internacional Público Americano. El derecho internacional público americano es una rama del derecho internacional que se, a, se aplica básicamente a las naciones norteamericanas, es decir, todo, todo el continente norteamericano, América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe. Eh, ¿A qué se debió? Bueno, se, debió, se debe el hecho de que se haya habido un derecho internacional público americano a la idiosincrasia, a la historia de los pueblos de América, a la relación que tenemos los pueblos de América, tanto Suramérica como Centroamérica, un poquito menos Norteamérica y Canadá, eh, pero en México, que es prácticamente la mitad o casi la mitad de, de Norteamérica, eh, la idiosincrasia y la historia de México se asemeja un poco a la de nosotros. Eh, usted va, por ejemplo, a cualquier país del, 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 de este hemisferio americano, de esta parte del mundo, y usted se encuentra que la historia de ese país se asemeja un poco a la de nosotros, a pesar de que somos una isla chiquitita. Pero así es. Entonces, eh, dentro de los principios, dentro de los principios del derecho internacional público americano, que era de alguna manera una forma de volver un poco a la idea de, de Bolívar, de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, volver a la idea de la Gran Colombia, es decir, una unificación de los pueblos de América producto de esa idiosincrasia con la finalidad de crear un bloque tanto social, político, económico, cultural, con la finalidad de poder enfrentar los retos que tenía América. Eso nunca se logró. Incluso en el Congreso de Angostura uno de los temas fue ese. Simón Bolívar intentaba que eso ocurriera, pero no ocurrió. Una serie de intelectuales comenzaron a trabajar el tema del derecho internacional público americano basado en los principios básicos, lo, lo, lo primordial del derecho internacional público. Eh, como les digo, yo fui profesor de esa materia en la Nordestana no por mucho tiempo, recuerdo. Y uno de los temas que manejaba la República Dominicana de manera muy celosa era uno de los principios del derecho internacional público americano, que es la no intervención en los asuntos domésticos de las naciones. Si esa nación, en medio de una crisis, te pide una opinión, te pide ayuda, usted tiene que acudir por solidaridad a ese país. Si, esa, si un nacional de esa nación en crisis viene a, a tu territorio tú tienes que hacer lo posible porque ese nacional se sienta como en casa pero es un asunto de solidaridad pero nunca intervenir en los asuntos yo recuerdo yo recuerdo que uno de los una de las críticas más acendrada que se le hizo a Rafael Leonidas Trujillo cuando hizo el atentado contra Rómulo Betancura, la sazón, presidente de Venezuela, eh, con un carro bomba que explotó al momento de que él cruzara, eh, fue precisamente eso, que él se estaba metiendo en los asuntos domésticos de Venezuela. Y ahora, con el tema de, las, de la elección, de las elecciones en Venezuela, eh, la elección de Maduro, que son aparentemente fraudulentas, según las informaciones que se tienen, el Estado Dominicano ha tomado partido de manera muy definitiva, muy definitiva. Y eso indudablemente que anuncia o por lo menos determina una línea diferente a la línea que siempre tuvo la República Dominicana de no intervención en los asuntos domésticos de otras naciones. Que sea solidaridad con el pueblo venezolano, pero solidaridad o no, hay la toma de partido, la toma de una decisión. El gobierno nacional, la República Dominicana como nación, porque el presidente no habla por Luis Abinader, el presidente habla por su condición de presidente de la nación dominicana. La República Dominicana entiende que hubo fraude que se, se violaron principios, se violaron derechos, se, bueno, todas esas cosas que se menciona la República Dominicana entiende que es así. Y ahora, y ahora, en medio de toda esta varaunda, hay otro elemento que es la confiscación del avión, eh, que supuestamente es de Maduro, aunque no está a nombre de él, pero saben que es de él, porque, eh, bueno, lo que me parece a mí que es una manera de intervenir también en asuntos de Venezuela. Pero sobre todo, es un acto de irresponsabilidad del gobierno el hecho de afirmar que ni la presidencia, lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores, ni Relaciones Exteriores, ni la presidencia de la República tenían conocimiento de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la solicitud la manejó el gobierno norteamericano, el gobierno norteamericano teóricamente, cosa que yo no lo creo y le voy a explicar por qué, la manejó directamente el gobierno norteamericano a través de la embajada, a través de la USAID, con el Ministerio Público. Eso no es verdad. No es verdad, ¿por qué? Porque el que maneja la, y ahí los americanos sí saben cómo es que se mueven las cosas. El que maneja el tema de la administración pública es el poder ejecutivo. Aquí no va, los norteamericanos no van a, 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 a pasar o hacer una actividad administrativa, digamos, en territorio dominicano, si no tiene la autorización o el visto bueno de la presidencia y del ministerio que corresponda, que en este caso es Relaciones Exteriores. E incluso siempre va a ser Relaciones Exteriores porque ellos son extranjeros. Si ellos tienen un asunto con el Ministerio de Agricultura, digamos, y quieren realizar una acción aquí, la presidencia se entera y se hace, se hace una, una solicitud a través del MinRED, se hace al, al, al Ministerio de Agricultura. O sea, que pasa por esos sedazos. Cuando llega al Ministerio de Agricultura, estoy poniendo un ejemplo, cuando llega al Ministerio de Agricultura y ha pasado por el filtro de la presidencia y el presidente ha dicho que no tiene inconveniente en que se haga lo que los americanos quieren. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores sirve para tramitar. Ustedes saben por qué yo le digo eso. Porque cuando los americanos nos invitan a nosotros, o nos invitaban en aquel momento en que yo era parte del sistema del Ministerio Público, se hacía a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos hablando de una invitación, por ejemplo, el curso, un, un, un entrenamiento que se da. En, en, en investigación que lo da el FBI en Nuevo México, Estados Unidos, ese entrenamiento lo hacen los norteamericanos para los fiscales dominicanos, pero la invitación viene a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí. No llega directamente al Ministerio Público, ni llaman al procurador, a pesar de los acuerdos que tiene la Procuraduría General de la República con la USAID en la embajada norteamericana. Lo que quiere decir que es un acto de irresponsabilidad uno más de este gobierno cuando afirma que no tiene nada que ver con el asunto. Sí, usted tiene que mucho no que Que no sabía. Ver, que no sabía de eso. eso, eso es una mentira, burda mentira, porque no es verdad que en este país se va a mover algo de tanta importancia. Señores, estamos hablando de un presidente que acaba de ser elegido, bien o mal, acaba de ser elegido en un país y tiene un grupo de gente que lo, que lo eligió, que lo votó. Claro. 30% de gente que lo votó y está en, la, en el gobierno. Además es una nación con la que tenemos lazos históricos de muchos años. Lazos históricos de muchos años. Entonces, eh, fíjese que aquí la, la, el, lo que pasó con, cuando Rómulo eh, fue, de, hizo que mucha gente se desgarrara la vestidura. ¿Cómo se está metiendo en un asunto que, no tiene, que es un problema de Venezuela, no de nosotros? O sea... Eh, eso fue en tiempo de Trujillo. ¿Y, y qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero decir? Que yo pienso que no es correcto para la República Dominicana abandonar un principio tan nodal como el respeto a los asuntos domésticos de otras naciones. Eso es un principio del derecho internacional y del derecho internacional público americano. Eh, lamentablemente. Estamos en una época en que han cambiado muchas cosas y una de ellas que han cambiado ha sido precisamente esa. Entonces, eh, recuérdense que cuando lo del canal que se abrió al río Masacre, una de las cosas que estaban diciendo los haitianos era eso: que el principio del derecho internacional era respetar lo, los asuntos domésticos de otra nación. Pero lamentablemente. ¿En qué quedó eso, por cierto? No, el canal lo hicieron, lo hicieron y lo hicieron de nuevo en nada. Y la verja, la verja no la han terminado. El secretario de Estado para acá, el jueves, viene. Primero va, sí, va, no se sabe, viene aquí y va a Haití y luego vuelve. O va a Haití y viene, pero viene para acá y va para Haití. ¿Cuál es el tema a tratar acá? No lo sabemos. No, el tema haitiano, que tú crees. Claro que sí. Los americanos... Los americanos hace tiempo que están porque la República Dominicana suma el problema haitiano sino en su totalidad en una gran medida entonces tú crees que eso de amnistía internacional de que dejen de deportar los los haitianos todo eso es un pro, eso es un programa que hay ah. para que el, para que nosotros que somos la potencia de las dos naciones somos la sí, potencia claro. asuma el problema haitiano y eso es, eso es imposible nos, Miren, los haitianos primero no nos quieren nunca no han querido segundo tenemos una idiosincrasia totalmente diferente claro. tercero los, los haitianos no hablan español y no les interesa hablar español. Cuarto, los, los, eh, los haitianos tienen una cultura muy africana, muy de tambores, que nosotros no compartimos. Nosotros nos inclinamos más por la Europa vetusta, sí. antigua, atrasada, que fue España. ¿Pero cómo así? Entonces, sí, sí esa era la, eso era lo que era España en su momento. España era cuando descubrió América, descubrió, digo yo, ¿verdad? Eh, cuando descubrió América, era el zafacón de Europa. Era lo peor que había en Europa en términos de nación. Y de hecho lo que de llegó desarrollo. aquí fue lo peor de Europa. ¡Exacto! exacto. Lo que llegaron fueron delincuentes <laughs> y ladrones. Como me dijo Don Juan Rey. Una mezcla complicada. Era como para salir de ellos. Una vez me dijo pero Juan payata, <laughs> no nunca. Eh, Así mismo, güey. Sí. Eh, porque todo el mundo creía que esos barcos claro, iban a, lo que sí, a desaparecer. Sí, pero, pero se la realidad a... del dominicano, la genética y la idiosincrasia de lo que somos los dominicanos en el fondo déjame, viene de, de ahí. Eh, sí. Déjame decirte algo, Juan Juan Rey Penisa, que en paz descanse, el papá de Chichi y dueño fundador de la Barra del Polo, un día yo le digo eso mismo que tú dijiste, y me dijo: No, pues eran los abuelos tuyos, porque los míos estaban en España. <risa> <risa> es Juan que es Era un verdad, diablo, tuyo, ¿verdad? Y es, verdad. <laughs> es Ay, verdad. Recuerdo con mucho cariño siempre a don Juan Rey Penisa. Señores.